Hola, ¿qué tal? Mira, en este vídeo lo que vamos a hacer es, bueno, pues enseñar esta cámara que tras el paso del tiempo y un uso intensivo, pues fijaos, tiene las gomas ya completamente gastadas, despegadas, muy deterioradas, y aunque la cámara está sellada herméticamente, pues es muy probable que podamos sufrir, bueno, pues algún percance, si le entra agua, polvo, el salitre. Así que aquí tenemos el reemplazo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si es fácil sustituir las gomas y de esta manera pues dotar a la cámara de un mejor aspecto y también de aumentar la seguridad de que no le va a entrar polvo al sensor ni por ninguna parte. Vamos con ello. La primera goma que vamos a sustituir es esta, que pues por el contacto de la mano yo creo que es la que más uso tiene. Mirad, ya está aquí un poquito despegada. De hecho, yo lo pegué en su momento con un pegamento fuerte, pero lo que voy a hacer ahora va a ser pasar a quitarla del todo, ¿vale? La vamos a quitar, fijaos que está fuerte, pero bueno, con cuidadito se puede ir haciendo así. Bien, ok, primera parte quitada. Esto es importante, que se limpie la superficie para que después la nueva goma, pues bueno, cuando le quitemos este pegamento, esta hoja, el pegamento trabaje. Vale, perfecto, ya hemos quitado esa. Ahora nos vamos a ir a esta de aquí. Fijaos, esta de aquí igual está ya bastante deteriorada. Bueno, pues la vamos a quitar con cuidado. Ahí, perfecto. Ya tenemos una quitada, otra quitada. Y por último, tenemos esta otra, que fijaos cuál es el estado actual, completamente despegada. Pues nada, esta nos va a costar muy poco esfuerzo. Tan sencillo como tirar un poquito de aquí y listo. Mirad, ya tenemos aquí las tres gomitas, ¿vale? Y estos son los tres reemplazos. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar un poquito la superficie para que quede completamente limpia y pasamos a pegarlas, a ver si tenemos suerte y se adhieren bien. Ok. Bueno, pues hemos limpiado la superficie todo lo que hemos podido, pero como veis quedan muchos restos. Fijaos el aspecto que tiene la cámara una vez quitado la goma, está incluso diría que oxidada. Ojo, muy importante decir que la cámara funciona perfectamente como el primer día, ¿eh? El hecho de que esto tenga este aspecto, bueno, pues es el paso de los años, pero os puedo asegurar que la cámara está funcionando siempre perfectamente, nunca ha tenido ningún fallo. Lo único que, bueno, pues he decidido cambiar las gomas para mejorar su aspecto. Vamos con la primera. Ok, fijaos. Tiene aquí una muesca. Vamos a quitar los pegamentos. Ok. 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 Están ahí bien agarraditos, pero podemos quitarlos más o menos con facilidad. Bien, este de aquí, ok, y este último, vale, perfecto. Bueno, vamos a ver el resultado que nos da. Esto es tan sencillo como hacerlo encajar ahí, ahí. Oh, fijaos, a la primera se ha colocado a la perfección. Vamos a verlo. Aquí, aquí y aquí. Perfecto. Bueno, aquí, abajo quizás no haya encajado al milímetro, pero bueno, como es normal, ¿no? Estos reemplazos, a ver, tampoco son originales y bueno, pero bueno, la sensación que me está dando al primer golpe de vista es buena. Bueno, pues vamos a ver ahora la goma de abajo.
Vamos con ella. Antes de nada quiero aclarar que estas dos de aquí se las he quitado yo con anterioridad porque esta cámara siempre está con un grip puesto, ¿vale? O sea, no tenemos que sustituir ahí nada. Es esta parte de aquí. Pues nada, quitamos el adhesivo, ¿vale? Este tengo la sensación de que va a pegar mejor incluso que el otro. Y bien. Perfecto. Mira, qué bueno. Este adhesivo viene, pega mucho y ha quedado ahí. Estupendo. A la primera. Muy bien, vamos a por el último. Ok, y vamos con la última pieza que para mí, pues creo que es la más importante, ¿no? Porque aquí tenemos el selector del método de enfoque en disparo para objetos en movimiento o estáticos o el manual. Aquí tenemos el conector del mando intervalómetro y bueno, vamos a ver si somos capaces de mejorarlo. Gomita. Fuera por aquí. Fuera por aquí, fuera por aquí, fuera por aquí, fuera por aquí, por aquí y por aquí. Muy bien, vamos a ver si encaja igual de fácil que las otras. Ahí lo tenemos, aquí lo tenemos. Y hacemos un poquito de presión. Hacemos un poquito de presión. Esto. Vale, bien. Perfecto. Ahí, ahí. Y ahí. Bueno, pues. Como veis, todo muy casero. Pero oye. He de decir que. Dentro de que es una cámara. Que tiene varios años, que se ha caído al mar en varias ocasiones, que se ha caído al suelo, que ha sido víctima del barro, de la nieve, de la lluvia, y bueno, su funcionamiento, como digo, es perfecto desde el primer día, y el hecho de cambiar las gomas, pues es para mejorar su aspecto y bueno, para conservarla también más tiempo. Así que nada, pues hasta aquí ha llegado este vídeo casero, que no, si teníais dudas o queríais saber si esto se podía hacer o no lo sabíais, pues bueno, ya habéis visto que se pueden comprar las gomas. A mí me las ha regalado mi amigo José Feliciano de la Isla de la Palma, al cual le doy las gracias por este detalle, pero bueno, que se consiguen fácilmente en eBay o por ahí en la red sin mucha dificultad. Espero que os haya sido útil, un abrazo y buenas fotos.